Ex asesor de Trump y portavoz de Texas critican la política migratoria de Biden. Noticias de Estados Unidos de América. Recuento de esta alarmante situación. En una entrevista con Laura Ingraham, el ex asesor principal del presidente Trump, Stephen Miller, y el teniente Chris Oliveris, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, expresaron su rechazo a la decisión de la administración Biden de otorgar el estatus de protección temporal, TPS, a casi medio millón de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Miller afirmó que el TPS no es temporal ni legal y que se trata de una forma de amnistía que incentiva la inmigración ilegal masiva desde el mundo en desarrollo. Según Miller, el TPS les dará a los beneficiarios la residencia permanente, el derecho al voto y la posibilidad de traer a sus familiares a Estados Unidos. Miller calificó el TPS como una iniciativa que busca acelerar la ya récord inmigración ilegal a este país. Por su parte, Oliveris denunció que los agentes de la patrulla fronteriza han recibido órdenes de cortar el alambre de púas que el estado de Texas había colocado como elemento disuasorio para evitar los cruces ilegales. Oliveris dijo que esto no es culpa de los agentes de campo, sino del pobre liderazgo de la administración Biden, que los obliga a ir en contra de su misión de proteger las fronteras y centrarse en la actividad criminal. Oliveris pidió un liderazgo fuerte que restablezca el orden y la seguridad en la frontera. La entrevista se realizó en el contexto de una crisis migratoria sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos, donde miles de migrantes provenientes de Centroamérica, México, Venezuela y otros países buscan ingresar al país en busca de asilo o mejores oportunidades. La administración Biden ha enfrentado críticas tanto de republicanos como de demócratas por su manejo de la situación, que ha generado problemas humanitarios y sanitarios. Amigos, hay miles que están cruzando, tienes personas de todo tipo, tanto buenas como malas. Patriotas, la frontera estaba asegurada antes de 2021. Está en completo desorden ahora mismo y necesitamos recuperar el liderazgo fuerte para poder recuperar nuestra frontera y asegurarla. Quiero decir, la gente tiene que envolver sus mentes alrededor de esta decisión del presidente Biden sobre el estatus de protección temporal, porque ese es medio millón de personas y la gente alrededor del mundo escucha esto y se vende sin cesar en Instagram y Facebook y otras formas de medios sociales que hay permisos gratuitos para trabajar. Mis amigos, esto va a ser una avalancha de humanidad, más que las decenas de miles que hemos visto en la última semana y media o más en nuestra frontera sur. Esto es una catástrofe humana, financiera, cultural y, diría yo, de seguridad y protección nacional para este país, y ellos quieren más de eso. ¿Por qué? Es una bola de demolición para cada característica y parte de la sociedad estadounidense. Hablemos más claro, patriotas, ese medio millón es la mitad de la población de Montana en un abrir y cerrar de ojos, que ahora están en camino a la ciudadanía estadounidense, y es aquí donde me pregunto. ¿No será por los votos? También acaban de anunciar que van a dar el TPS a países árabes, el estatus de protección temporal. Como lo demuestra la lista del alcalde Adams, que enumera básicamente todos los países del mundo. Esto, amigos, es abrir la caja de Pandora diciendo que tenemos una política categórica en este país y, como si fuera poco, usar la patrulla fronteriza para llevarte a la ciudad de tu elección, sino que te regularizaremos, te haremos permanente en este país. Creo, patriotas, que el objetivo está bastante claro. La administración no cree que su agenda y sus resultados, sus políticas de San Francisco, sean vendibles al pueblo estadounidense, a los ciudadanos estadounidenses. Así que al final del día, quieren cambiar la estructura de poder en este país porque creen que los trabajadores pobres del mundo en desarrollo, traídos en gran número, que no serán la clase media, que no podrán pagar su propio camino, se volverán dependientes de la máquina del Partido Demócrata para la atención médica, la educación y el sustento. Así que creen que esos números les traen más poder. Y eso es lo que es. Es fundamentalmente colocar en peligro a la democracia. Lo sorprendente de esto también es que la respuesta de los demócratas a esto es no, lo que estamos viendo en realidad no está sucediendo.
Esto es una usurpación lenta y deliberada y que está ocurriendo. Eso es lo que está pasando. Todo el mundo puede decir que no es lo que está pasando o que es grosero decirlo no. ¿Qué otra cosa se le puede llamar? Quiero decir, eso es lo que es. Pero a la gente se le dice básicamente que venga. Así que eso es lo que está pasando. Patriotas, otro desafío al que tenemos que enfrentarnos es no solo ir tras las organizaciones al margen de la ley e intentar disuadir la inmigración ilegal, sino que ahora tenemos que ir contra el gobierno federal, nuestro propio gobierno, que está tratando de impedir poner algún tipo de medidas disuasorias para evitar los cruces fronterizos no autorizados. Pero patriotas, espera, porque también te contamos que el demócrata Menéndez renuncia como presidente de Relaciones Exteriores tras la acusación que revelamos el viernes. Según las reglas de la conferencia demócrata, un miembro en una posición de liderazgo o con una presidencia debe renunciar si se le acusa de un delito grave, pero puede ser reintegrado si los cargos se aclaran o se reducen a un cargo menor. El senador demócrata Menéndez ha decidido con razón renunciar temporalmente a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores hasta que se resuelva el asunto, ya que podría hasta ir a la cárcel por aproximadamente 20 años. Menéndez enfrenta tres cargos fuertes, debido a que es funcionario público, como también su esposa y los tres empresarios también están acusados de los mismos delitos. El senador se declaró inocente el viernes y dijo que confiaba en que sería exonerado. Patriotas, este hecho ha tenido un impacto político inmediato para Menéndez, que es el hispano de más alto rango en el Congreso y un influyente líder demócrata en temas internacionales. Según las reglas de la Conferencia Demócrata del Senado, un miembro en una posición de liderazgo o con una presidencia debe renunciar si se le acusa de un delito grave, pero puede ser reintegrado si los cargos se aclaran o se reducen a un cargo menor. La acusación contra Menéndez también podría afectar a sus planes de reelección para un cuarto mandato en el Senado el próximo año. Menéndez ya tiene al menos un rival demócrata, el exalcalde interino de Newark, Luis Quintana, que anunció su candidatura en agosto. Si Menéndez renunciara antes del final de su mandato, el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Philip DeMurphy, sería el responsable de nombrar a su sucesor. La renuncia de Menéndez abre una vacante en la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores, que podría ser ocupada por el senador demócrata por Maryland Van Cardan, el siguiente en orden jerárquico. El comité tiene un papel clave en la supervisión y aprobación de las políticas exteriores del gobierno, así como en la ratificación de tratados y nombramientos diplomáticos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024.